El amor entre Carlos José Matamoros y su gringa Cristina Harcher está más vivo que nunca. Hoy la rubia de ojos azules arribó a nuestro país y una vez más acompañado de su madre, Carlos José la recibió con los brazos abiertos. Y como podemos observar en estas imágenes, no pudo contener la felicidad, al igual que ella. No tengo palabras, es la primera vez que lo vi en 2 meses, pero siento lo mismo, mi corazón digo lo mismo. Cristina, Elizabeth te ha hecho un plato delicioso para recibirte como se ve, tu mami como le dice. Yo escuché que hay una torta de chocolate en la casa. ¿Cómo te sientes de que tu mami Eli te vino a recibir pues al aeropuerto? Increíble, pues yo sabía que ella iba a venir. Yo feliz de que ellos sean felices. Por ahí conversaba con Elizabeth y me decía que ella quiere un nietecito canelita con ojos azules. Bueno, en el futuro, en este momento no es el momento perfecto, pero Dios sabe cuándo es el momento. ¿Será que le das una sorpresa y le das un anillo a Cristina ahora que está aquí? Nunca sabes qué es lo que te espera mañana, pero por el momento yo quiero estar al lado de Cristina. El matrimonio es un paso muy importante. No te puedo negar que sería lindo estar con ella así, pero vamos a tomar la decisión con calma. ¿Tú sí aceptas de una? Yo sí acepto. Esta vez, si Carlos José se casa, sí va a ir a la boda, porque obviamente está contento. Obviamente. ¿Y vas a ir a la boda? Seguro. Seguro que sí. Seguro. Seguro que sí. Era la mujer que necesitaba a Carlos José para su... La mujer que Dios le ha puesto a él para que sea su compañera. Esta parejita mediática del momento afirma que los comentarios destructivos en redes sociales no les afectan en lo absoluto. Hay mucha gente que simplemente en redes sociales opina porque es gratis y no cuesta ni un dólar. La verdad es que la gente que quiera decir cosas buenas, los comentarios buenos siempre serán recibidos, y la gente que quiera decir cosas malas, los comentarios malos siempre serán ignorados. Cristina, ¿a ti te molesta que todavía en redes sociales sigan vinculando a Carlos José con Yuley? Me molesta más porque la gente me dice que soy la próxima, que soy lo mismo que ella y somos personas distintas. Cuando yo tenía su edad, estaba mucho más diferente que ella. Estaba trabajando en Discovery Channel, tenía mis 2 títulos. Yo sé que yo estoy con él por motivos buenos. No pudimos contenernos la emoción que nos transmitían Carlos José Matamoros y su novia, y nos fuimos a ver la sorpresa que le tenía en su casa. Y las imágenes hablan por sí solas. No tengo palabras, no sé qué puedo decir. Es increíble. Es único, ¿no? Es único. La había visto por Skype, pero no la había visto, no la había visto así. Ya es diferente topártelo así de frente. Es que estoy en el cine, cuando tiene como una película y dice el nombre de la película y... La rubia no pudo esperar a que nos fuéramos y abrió todos sus regalos, que la dejaron sorprendida. Yo tengo mi teléfono de Estados Unidos y aquí tengo un Samsung chiquito nomás, pero ya está nuevo. Para estar más comunicados y hacer FaceTime. Claro, porque yo no ando mucho en las redes sociales y siempre me dicen, Chris, tiene que hacerlo, pero ya es un iPhone. Son cositas que le compré para su cumpleaños y son cositas ahí que son cosas para ella, ¿no? Tú sabes que no ha estado aquí en el Ecuador, pero o sea, en mi mente siempre ha estado presente. Que el amor también entra por la boca, que hasta la refrigeradora estaba llena de puro amor. Le encanta el chocolate, es fanática de una bebida en especial. Entonces le compré para que tenga aquí, porque bueno, yo siempre le compro para que tenga aquí. No fumo, no tomo, pero come chocolate y tomo este culo. Solo nos queda desearles lo mejor del mundo y que su amor siga floreciendo como un jardín de rosas. Saludos de Matamoros y casa. Para Teleamazonas, Will Mendoza.